Iron Man, un superhéroe que vimos morir en Avengers Endgame, y que a modo de honra, por así decirlo, hemos hecho una sección en el canal de Todos Somos Iron Man, donde recreamos todos los cascos, o bueno, en su gran mayoría, que ha aportado este personaje tanto en el cine y en los cómics. En esta ocasión, te enseñaremos a hacer, junto a todos los marcostudienses, este casco de Iron Man Mark II, que lo particular que tiene es que además de ser parecido o idéntico al de la película, también podemos abrirlo como hace Tony al ponérselo. La única diferencia es que tú no te vas a morir. Así que si quieres aprender a hacer tu propio casco de Iron Man Mark II, recuerda quedarte hasta el final del video. Así que, mi nombre es Marcos Pérez, empecemos y que venga la intro. Voy a dejarles en la descripción el link donde estarán las plantillas, les va a llevar a una página donde podrán descargarlas. Están en archivos Pepacura, aunque ustedes pueden convertirlo a PDF. Pepacura es un programa que nos permite ver el modelo de la máscara en 3D. Pueden descargarlo en caso de que la plantilla no les entre. En mi caso tengo 17 y en mi particularidad como que no me entró. Así que si ustedes tienen más de 17 o 17, agrándenle la escala. También pueden ir a ver el video de Carlos T donde hizo el casco de Iron Man, pero otro Mark. Y les recomiendo que le den like a ese video y se suscriban, ya que él está por llegar a los 400.000. Así que vayan a apoyarlo también a él. This is the way. Una vez que ya tengamos las plantillas en PDF, las imprimiremos en hoja A4. Luego empezaremos a recortar cada pieza. Primero tomaremos esta, que sería la cara que tiene Iron Man. Y que en particular pueden seguir la serie de videos que hay sobre este. Pero nuestro casco se abrirá y se cerrará, así que tienen que seguir cada paso con sumo cuidado. Esta pieza de la cara la pasaremos a cartón gris delgado. Creo que este es de 1 mm si mi memoria no me falla, así que podemos pasar esta plantilla a ese cartón, ya que es más fácil de doblar. Una vez que la plantilla ya esté pasada al cartón, la recortaremos. Como ven aquí, ya recortamos la plantilla. Ahora, estos cortes deberemos unirlos para que así podamos lograr la curvatura que tiene el casco. Así que uniremos cada una de estas partes. Una vez que cada parte de la máscara de enfrente ya esté unida, nos tendría que quedar algo así, completamente doblada y con un resultado parecido al de la película. Entonces pegaremos esta pieza a los bordes de esta. Dejando la otra pieza de lado, nos ubicaremos en estas tres que van unidas entre sí. Como bien dijimos, debemos pasarla a cartón. Mi recomendación es que utilicen un cartón un poco más grueso. En este caso puede ser de 1,5 o 2 milímetros de cartón gris, pero si utilizan cartón caja no hay ningún problema. Las plantillas tienen líneas en puntos que significan que deben doblar, no cortar, así que como ven estas piezas se doblan y están van unidas aquí. Y no importa si sobra espacio, eso es completamente normal, así que pegamos esta pieza aquí. Y para que quede bien doblada tendremos que pegarla esta sobre la otra. Y más o menos la distancia que tiene es cuánto se debe abrir. Esto sería la parte de la boca. Así que ensamblamos estas tres piezas. Ahora nos vamos a ubicar en estas tres piezas que son parte fundamental. Como bien dijimos, esto lo hice en cartón caja porque es una pieza más gruesa. Así que pegaré todos los cortes que tiene para que quede doblada. Jarvis, ¿estás ahí? A la orden, señor. Ya que esta pieza en particular va pegada a los costados de estas otras dos. Una vez que cada parte esté correctamente pegada y tengamos la curvatura, como dijimos, aquí va pegada esta pieza. Así que pondremos la pieza aquí e iremos pegando con mucho cuidado. Pueden utilizar cinta para que no se despegue esta pieza encastrándola aquí. Recuerden que deben empezar desde que arranca a doblarse hasta que termina la pieza. Más o menos el resultado tendría que ser así. Si ven piezas que no están unidas es por una buena razón. Ahora tomamos esta pieza de aquí atrás y la pegaremos aquí, doblándola también. Ya que va tomando forma la parte trasera del casco, tomaremos esta pieza de aquí. Ojo, si la recortan bien tienen que encastrar perfectamente. Si no la recortan bien, pues entonces no van a caber. A forma de aparte, cortaremos estos círculos para guiarnos mejor y los pegaremos ahí. Les recomiendo que no lo peguen con silicona caliente, ya que después retiraremos esos círculos. Es más, para que quede bien la forma hecha y podamos no complicarnos la vida pegando esos círculos ahí. Así que esta pieza, rodeándola, la pegamos allí. Como ven, ya está pegada. Estos círculos que les dije que debían recortar, sirvió para que la pieza se adaptara mucho mejor.
Sin embargo, ahora debemos recortar esos círculos, por eso les dije que no lo pegaran con mucha silicona. Y los cortaremos porque simplemente estos círculos no nos sirven, ya que tenemos una pieza de la plantilla que ya tiene esa forma predefinida, o sea esta. Pero bueno, una vez que esos círculos ya estén cortados, pegamos esta pieza debajo aquí, y claramente los círculos no tienen que ir ahí, y el círculo lo pegamos del lado de adentro, no del lado de afuera. Del lado de adentro, no del lado de afuera. Perfectamente claro y entendido. Así que cortamos esos círculos, pegamos esta pieza, recuerden que los círculos de esta pieza van el lado de adentro, y la pegamos. Y hablando de círculos y más círculos, tomamos estas dos piezas, las cuales debemos ensamblar entre sí, una de esta forma. Una vez que ambas piezas estén ensambladas, deberemos pegarlas al casco, pero mirando hacia atrás, no hacia adelante, mirando hacia atrás. ¡Ey! Por cierto, llegó el momento de los saludos. Así que voy a mandar un saludo en especial y muy grande para Alejandra Pérez, te mando un saludo. También un saludo a Juan David Zamaca Contreras. También un saludo a The Spider Bro, que él es un capo, siempre está comentando. Un saludo a Kelly Gamarra. Y un saludo también especial a Vanina Débora Gugliotti. Así que un saludo para todos ustedes, marcostudienses. Muy bien, el casco ya está quedando perfecto y está quedando muy bien terminado si seguiste todo este tutorial. ¡Qué buena onda, ¿verdad? ¡Qué buena onda! Ahora tomamos la pieza de la boca que pegamos anteriormente y la unimos aquí. Y también la unimos en la parte de atrás. Recuerden que estas piezas están diseñadas para que encastren bien. Sin embargo, del lado de adentro pueden pegar pequeñas piezas para que se quede bien ensamblada. Inicia la interfase visual. Listo. Importa preferencias de la interfase central. Importando, señor. Muy bien, ahora pueden ir probándose el casco. Si no les entra, pueden recortarlo más. Pero ahora haremos el mecanismo para que se abra y se cierre. Bien, tomaremos primeramente la parte del casco. Y a este paso en realidad tendría que ir esta pieza pegada. Pero no queremos que se pegue, queremos que se abra y se cierre. Por lo tanto, en estas uniones pondremos un poco de cinta adhesiva para que la máscara quede con la forma correspondiente, ya que esta se estira hacia los costados. Una vez que hayan pegado con cinta adhesiva la máscara y ya haya tomado la forma, tenemos que rellenar ese hueco de ahí. Si hay piezas de esta en la plantilla, pero no considero que estén idénticas. Además, a mí hubo errores, así que no me encajan bien. ¡Estúpido! Así que lo que haré será tomar una plancha de cartón, la pondré por debajo de la máscara y haré un rectángulo con la forma correspondiente. Como ven, el rectángulo, bueno, entre comillas es un rectángulo, encastra perfectamente. Sin embargo, no debe ir pegado así, ya que tiene una ligera hundimiento de profundidad el casco allí. Así que simplemente agarré estas piezas de aquí, que bueno, puse un cartón. Y más o menos, ahora les enseñaré cómo. Y con esta curvatura, que es la curvatura que posee esta pieza aquí, será como nuestra pared para que quede bien profunda. Lo que hice para marcarla fue simplemente colocar un cartón, para que convirome la curvatura, y luego lo recorté. Así que estas piezas las pegaré allí, y luego ensamblaremos todo. Ahora sí haremos el proceso para que se abra y se cierra, ahora sí. Ah, por cierto, recuerden dejar un like a este video y suscríbanse si les gusta este tipo de contenido. Haremos unos hoyos o unos agujeros en estos lados de la máscara. Puede que pueda variar la ubicación, pero que pretenden que sea de estos lados. No me lo hagan tampoco el agujero detrás de la máscara porque ahí no serviría. La verdad, las cosas como son. Ahora, tomaremos un trozo de cartón, de preferencia cartón de caja, y haremos lo que se llamaría una bisagra. Atentos a este paso, pueden utilizar madera, y si usan cartón, recuerden hacerlo doble para que quede la bisagra lo más dura posible y que no se doble. Créanme, yo no lo hice así y después me arrepentí. ¿Por qué me persigue la desgracia? Lo que haremos será unos agujeros para que peguemos unos soportes, así la máscara puede abrir y cerrar. Los soportes que dijimos que haremos serán simplemente palitos de brocheta, o también se les llama palito de maqueta, me parece. Pero bueno, es un palito de madera. Y esto lo que hará será que permitirá que la bisagra gire. Claramente irá pegada en los extremos, pero nos permitirá que pueda doblar. El exceso del palito lo cortamos. Y bienvenidos a la nueva sección de los 10 segundos. En este caso, Fresco nos dice: hola Marco Estudiense, me llamo Tomás y les invito a visitar mi canal, donde mi proyecto es crear contenido variado, ya sea de vlogs, anécdotas, lo que sea, con tal de hacer reír a alguien a mi canal. Gracias Marcos por hacer posible esto, ya que comprar 10 segundos es muy caro. Saludos. Bueno, aquí está el canal de él, se lo voy a dejar en la descripción y la verdad es que está
Bueno, bastante bueno, muy bueno la verdad, te felicito. Luego tenemos a Fernan que nos dice: hola Marco, soy uno de tus fans que ve tu canal al darme cuenta de los 10 segundos. Entonces me gustaría anunciar mi canal de stream, que en Nimo TV me llamo Fernan78632, donde subo Fortnite, Minecraft, Star Wars y más juegos. Aquí te dejo el link para que lo veas y me haría ilusión que me sigas. Bueno, les voy a dejar el link aquí abajo también en la descripción para que vayan a seguirlo stream. Yo no consumo stream, no tengo tampoco, así que no es que me llame mucho la atención, pero si a usted le gusta Fortnite, Minecraft, Star Wars, bueno, vayan a el canal de Fernan que está abajo. Y recuerda que si tú quieres los 10 segundos completamente gratis, solo tienes que suscribirte al canal y esperar a que anunciemos el próximo en la pestaña de comunidad. Un precio razonable. Una vez que la bisagra ya esté puesta, cortamos la bisagra de la otra pieza, ya que tenemos que hacer dos palitos. Ahora les explicaré más detalladamente. Ahora, para que podamos abrirla y que se quede ahí porque se va a caer, hay dos opciones. Pueden utilizar imanes, imanes de neodimio, redondos puede ser, y pegamos uno sobre otro y ¡ah! Se queda pegado. Pero en mi particularidad no utilizaré este método. Bien detalladamente sería así, un trozo de madera o cartón y hacemos dos agujeros entre sí. El palito será nuestra bisagra que debemos pegarlo en el cartón, así queda fijo. Y bueno, más o menos así sería. Luego pegamos las bisagras al casco en los agujeros que hicimos a la máscara. Ah, ¿recuerdan que le dije que no utilizaría ese método? Fue porque utilizo velcro, ya que los imanes que tengo no son suficientemente potentes. Pero sé que ustedes pueden conseguir imanes más potentes, o por lo menos eso sé que pueden hacer en México. Pues sí, güey, no mames. Como ven, se abre. Bueno, aquí se traba un poco, pero es cuestión de mi pieza que la hice mal. Se abre y queda perfectamente pegada y se cierra. Perfecto. Sin embargo, hay un ligero error. Al cerrar, no queda perfectamente cerrada. Así que ahora resolveremos este tema, porque bueno, aquí también hay que rellenar. Básicamente lo que haremos será rellenar con un trozo de cartón, gris de preferencia porque es fácil de doblar, y pondremos un imán aquí, de los dos lados de esta pieza en particular, para que al cerrar quede pegado. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Y si lo hicieron así, tengo que felicitarte y decirte ¡qué habilidad, señor! ¡Qué habilidad, señor! Pero bueno, como ven, cerramos la pieza y los imanes harán que la pieza quede bien cerrada. Sí, aquí lo pegué mal, no se preocupen, ustedes lo pegarán bien. Ahora tomaremos esta otra pieza, que esta no está en la plantilla, yo la hice, pero básicamente tracé la forma para pegarla aquí abajo en la forma de la boca. Completamos la prueba de Mark 2. Me dispongo a apagar y a iniciar el diagnóstico. Sí, quiero pedirte que revises el clima y el tráfico aéreo y escucha el control en tierra. Una vez que hayamos hecho esto, para endurecer la máscara, vamos a tomar papel. Yo utilicé el papel de las plantillas ya que ya tenían la forma. Y, bueno, pegaremos el papel a la máscara. Así la endureceremos y no quedará margen de error para pintarla con pintura acrílica plateada. O, en este caso, aerosol plateado. Como ven, la pieza ha sido completamente pintada de plateado. Ahora simplemente tomamos pintura acrílica negra y le hacemos los detalles correspondientes que tiene el casco en las partes de negro. Y así es como nos quedaría el casco. Y si te gusta este contenido de manualidades, voy a dejarte por acá un video que tienes que ir a ver ahora ya. Y aquí abajo, una opción que YouTube te va a recomendar. Así que suscríbete y nos vemos en la siguiente. Recuerda, quédate en tu casa. Nos vemos en el próximo video, Marcostudienses.